Hola. Aló. Buenas noches. Ahí está. Hola, Espíritu, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, John. Hola, Kevin. Hola, Sebastián. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenas noches. ¿Qué me cuentan? Hola. Subcerritu, no te quiero, Aña. Ahora, ¿por qué no? Ahora, ¿qué pasó? Bonito fue. Ya no me quieren, así son todos, güey. Primero te dicen que sí, que te van a querer toda la fucking vida y luego. No, ya no. Llégale a la chingada. Así son todos, mano. Zaballo 12, mañana se va el puerquito negro. Como tú. Digo, ¿tú lo querías? Bueno, me regalas protos. No hay protos. ¿Qué onda? ¿Subimos Piti o qué? ¿Jalan a subir Piti? Ni siquiera sé si estoy bien acomodada. ¿Está la cámara bien acomodada? ¿Está bien acomodada la cámara? Sí. Ahí hay un gato, güey. Zaballo 12, como que como yo, si ese es el Fernick, ¿no lo has visto? No. ¿Va bien el stream? Cabrón, no veo. Simón va bien. A huevo. Estoy analizando, pensando en qué hacer para la casa abierta donde debo participar. Ojo. Hoy sí vamos a hacer cosas productivas, mano. Gastarnos. Digo, subir el PT. La Clorinde está bonita, güey. Pero literalmente no hay PT. En términos de PT, no hay PT. ¿Qué más? Hay misión Zaballo 12 nueva. asterisco le sale clorín de asterisco. ¿Te imaginas? Que tiro los 10 y me salga. Me mataría. Calle de Sume. ¿Qué? Habla con Catherine del Grima. Este Zaballo es. 12, a mí me ¿Qué? pasó eso. De Arconte. ¿Qué dicen? ¿Tiramos o no? Yo hubiera preferido escribir algo así. Salir en la casa abierta. Sepa Dios qué es eso, güey. Mira, tenemos para ser legendarias, güey. La de Baishu. Zaballo 12, tire 10 random y tracas que Eo padre de viene. Tengo que empezar a ponerme las pilas con esto, mano. Ah, mira, puedo recogerla. La categoría. Bajazos, esos mods. ¿Tiramos? ¿Tiramos? Zaballo No. 12, hazle la historia de los gemelos. En efecto, podemos hacer la historia de los gemelos. De hecho, es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer la misión de Arconte. Supiera qué es. Bueno, ya tenemos que ir con Sumeru. Digo, a Sumeru. Si no me hubiera ido el internet justo cuando iba a enviar el mensaje sobre la explicación. Ah, mira, qué curioso, ¿no? Re curioso. Zaballo 12 de Commander es 100% homosexual, digo 100% canon. Perfect. It's you two. ¿Por qué me molesto? I Ya have a no quise commission here that escribirlo. has your names written all over it. In fact, Es en I'd even serio, go so ¿no? far ¿Quién te as to say you're molestó? the only ones for the No he job. puesto el japonés, lol. Genial, son ustedes dos. Tengo que un encargo que tiene su nombre escrito. De hecho, hasta diría que ustedes son las únicas que pueden hacerlo. The only ones for the job. Las únicas que pueden Huh. hacerlo. If Pues si our tanto help is really necesitan that nuestra ayuda, debe important, it's ser un encargo probably de some clase Archon Arconte, class ¿no? commission, right? Primera vez que escucho esa categoría para un encargo. Déjanos la verdad. El gremio de The aventureros no adventurous tiene un guild sistema de doesn't employ that clasificación kind of como ese. De hecho, classification este encargo system. no es tan In sustancial como fact, piensan. this all it asks us to do is to En find a realidad, solo missing consiste en person. encontrar a alguien. Al más buscado, mano.
Me molesta que se vaya tantas veces el internet. Terrible. Pero sí entiendo. ¿Y entonces por qué dices que somos las únicas que pueden hacerlo? Lo encontré de casualidad hace poco mientras revisaba encargos antiguos sin completar. It seems simple, but our records indicate that over a dozen successful efforts to complete it have all ended in failure. Despite attempts by several accomplished and renowned adventurers, y eso que varios de ellos fueron por parte de aventureros con bastante renombre. With the reputation of the aventureros y el desempeño de la división de Sumero, así que nuestro mayor interés es asignar este encargo a la aventurera con mayor índice de éxito en los últimos años. Y eso somos nosotros. Un cumplido y Paimon acepta sin pensarlo dos veces. All I'm asking is for you to give it your best shot. Nombre. Bueno, solo les pido que lo intenten lo mejor que puedan. If it proves to be beyond your capabilities as well, I'll talk to the commissioner about it. Okay, so who are we looking for? Bueno, entonces, ¿a quién tenemos que buscar y por qué es tan difícil este encargo? This commission was jointly issued by the residents of Vimara Village. En conjunto los residentes de la aldea Vimara, porque un aldeano ha desaparecido. El problema es que no saben cómo se llama el desaparecido, solo recuerdan su aspecto de forma general. ¿Cómo es posible que sea de la misma aldea y no sepan ni cómo se llama? Si tantos aventureros se pudieron hacer en mi cargo, ¿es posible que este aldeano desaparecido no exista? ¿Podría ser una broma pesada o algo así? No creo, han sido varios los aldeanos que han venido a publicar el encargo y a juzgar por su aspecto y forma de hablar, parecían decir la verdad. No me dio la sensación de que fuera una broma para ellos. Además, publicar un encargo conlleva ciertos gastos administrativos. No hay muchas ventajas en hacer una broma que cueste moras. Sería muy raro, sí. Bueno, a lo mejor sería que vayan a preguntar a la aldea Vimara, aunque yo también tengo algo de información. Lo que les digan directamente a los aldeanos será más fiable. Así evitamos que haya malentendidos. Por ver el stream. De acuerdo, en marcha. Echo, Paimon empieza a tener mucha curiosidad por todo esto. ¿Lo cambiamos a japonés? Yo creo que sí, ¿verdad? Ya fue mucho inglés. Pero es que no lo... Ni siquiera lo he... Ni siquiera lo he descargado, mano. Oh. Tengo mocos. Dame aliento. Que yo ya perdí el conocimiento. Silly churl bit. Para decirnos adiós tan pronto. Ya hemos llegado a la aldea Vimara. Lo primero que deberíamos hacer es pedir información sobre el desaparecido, ¿no? Un encargo tan complicado requiere empezar con una investigación minuciosa. Hola. ¿Ya subiste al lechino? No. Mal ahí, mío. Mal mío. O sea, sí, yo sé que estoy mal. Es que, ¿sabes qué? Que no he hecho la misión del nuevo sitio. Y si no obtengo la misión del nuevo sitio, no puedo subirla. Porque necesito desbloquear al jefe de abajo, ¿sabes? Entonces, vamos a hacer hoy la misión de Arconte. Si no es muy larga, empezamos a hacer la misión nueva del nuevo sitio. Y si no, mañana le adelantamos un poco. Perdón, perdón. Error mío. Es culpa mía. Hola, ¿desean comprar algo? Hago negocios por esta zona. No, no, no es eso. Somos aventureras. Catherine nos envió aquí para investigar un encargo de la aldea Vimara. Ah, eso. Lo cierto es que no son las primeras. Ya hemos molestado a muchos otros aventureros. A decir verdad, no tenemos muchas esperanzas. Siempre que aparece alguien prometiendo que nos va a ayudar, vuelve sin haber conseguido nada. Ya nos han preguntado todo lo que pudimos preguntar y hemos peinado al completo los alrededores de la aldea, pero no hemos averiguado nada. ¿Pero cómo se llamaba esa persona? ¿Dónde vivía? ¿No tiene familia? No lo sé, no lo sé. Y no lo sé. ¡Ah, cabrón!
¿Y tú cuándo entraste? ¿Por qué no me dijeron que había otro gato? Yo nada más contaba con uno. ¿Qué fue? ¿Estabas peleando con Bisha? Ay, quédate, te ves bonito. Creo que sí te ves. ¿Saballo 12, el baboso? El babosín, ¿no se ve? Creo que no se ve. Babosín. Subcerritu, dejé a los gatos en la cama y después entro a llevarme un baboso. No. Duérmete. Ándale, no des lata. Sí se ve. Ah, ya. Yeah. Güey, no sé por qué me dio por voltear para ver qué estaba haciendo Bisha y los veo discutiendo. ¿Qué pedo? No veo nada, no, hombre. Okay. De acuerdo, Paimon. Ya ve que están hartos de contestar preguntas. Ay, lo siento, no quería ser mal educado con ustedes, solo estaba respondiendo sus preguntas. O sea que esas preguntas no nos llevarán a ningún lado. ¿Qué puedes contarnos del caso? Aunque no tengamos mucha información que ofrecer, puedo asegurarles que lo recordaremos. Caballo 12, denle un machetazo a esa cosa voladora. Blanco, y no puede ser. Es un blanquito con gris. Bueno, rayadito. Aunque no tengamos mucha información que ofrecer, puedo asegurarles que lo recomendamos muy bien. Todos somos de la aldea Vimara, tenemos muchos recuerdos juntos. Lo que no sabemos son los detalles, tal vez lo supiéramos antes, pero ahora nadie los recuerda. Al menos esa es la conclusión a la que hemos llegado tras poner en común todo lo que sabíamos. ¿De acuerdo? Y aparte de eso, ¿qué tipo de persona era? Ya lo veo bien pixeleado, LOL. Un joven de unos 20 y pico años, muy buena persona y siempre dispuesto a ayudar. Solía charlar con él cuando no tenía clientes a los que atender, hasta lo vi cometiendo alguna imprudencia, si eso era para ayudar a otros. Era un muchacho muy interesante. Qué buena opinión tienes de él. En cuanto te has puesto a hablar de él, te ha cambiado la cara de preocupación que tenías. Claro, todos tenemos mucho aprecio. Si no, no cambiaríamos. Nunca no habríamos publicado un encargo en el gremio aventurero. Ya no hay muchos jóvenes por ahí tan auténticos y puros como él. Y pensar que desapareció un día sin más, espero que no haya ocurrido nada malo. A lo mejor se mudó a otro sitio sin decírselo a nadie. No, él no se iría sin despedirse y aunque así fuera, es imposible que se haya mudado sin que nadie de la aldea Vimara lo haya visto. Está bien, gracias por la información. Seguiremos contando por aquí. A la Ecos también la veo pixeleada, pero al menos ya sé que es la Ecos. El don de la única forma que sé. Abre todas las puertas de mi corazón para cuando te citas volver. Es la guests I hear. Oigo visita. ¿Saballo 12 estás en Sumeru? Yes, my friend. Abuelo, hola. Venimos para ayudarle a buscar el Saballo joven desaparecido. Saballo 12, Z. Muchas gracias por ayudarnos. Debe haber venido desde muy lejos, pero con ustedes el caso de ese muchacho está en buenas manos. ¿Puede contarnos algo sobre él? Of course. Claro, será un placer ayudarle. No veo muy bien, así que no puedo hablarles de cómo era, pero sí recuerdo su voz y ahora que no está, siento su ausencia. Aunque sus padres no vivían en la aldea Vimara, él no parecía sentirse solo de hecho. Siempre se ofrecía a ser compañía a los demás. Solía visitar a los ancianos o jugar con los huérfanos de la aldea. And whenever someone had something on their mind, he was there to listen with him. As the village chief, I owe him many thanks. Helping villagers navigate difficult moments in their lives. A Paimon no le extraña que esté tan afectados por su desaparición. Era una persona súper amable. Y entonces no sabe nada sobre cómo se llamaba, dónde vivía, quién era su familia y esas cosas.
Me avergüenza admitirlo, pero por más que lo intento, no consigo recordar nada, tal vez sea cosa de la edad. No se preocupe y tampoco se esfuerce en recordar, ya se nos ocurrirá algo. Paco, ¿qué opinas? No me parece ser un simple caso de desaparición. Sí, Paimon también lo piensa. Además, es rarísimo que nadie recuerde cómo se llama. Y que nadie sepa nada sobre la nación, pero de la existencia. No, porque es la nación que tiene todo el registro de Teyvat. Si desaparece Sumeru, desaparece Teyvat. Es como si lo hubieran borrado de la realidad. Yo creo que más bien solo existe en la memoria de los aldeanos. A mi parecer es más como si solo existiera en la memoria de la gente. Quiero decir que no es lo que lo hayan borrado en realidad, sino que directamente nunca existió. A ver, Paimon necesita procesar esto que has dicho. Alguien que solo existe en la memoria de la gente. ¿Podría ser como lo que ocurrió con la reina mayor Rukadevata? Algo así como la alteración de la memoria colectiva. ¿Son ustedes las aventureras que acaban de llegar? ¿No están aquí por el cargo de la aldea Vimara? Sí, estamos investigando el caso del joven desaparecido. Muchas gracias por no tirar la toalla. Me preocupaba mucho que el premio aventureros cancelara el encargo. Me llamo Atosa y también vivo en la aldea Vimara. Por favor, les ruego que sigan buscándolo. Tienen que encontrarlo. Descuida, eso haremos. Si no tienes de qué preocuparte, entonces te llevas bien con el desaparecido. ¿No tendrías alguna pista que puedas darnos? No sé si contará como pista, pero vengan conmigo y les llevaré a un sitio. Música sensual, güey, no mames. Espérenme. What the fuck, bro? Me aparecieron dos gatos más. Tengo cuatro. Me respawnearon aquí. Denme un minuto. Ya. No mames. A ver. Listo. Wanna come over for tea? Güey, volteo y veo dos gatos más y digo, ¿qué pedo? No dejan trabajar a uno, caray. Is this the place? Este es el lugar debajo de este árbol. Yep. Sí, no se parece nada al otro mundo, pero para mí significa mucho porque me trae un momento de recuerdo, un montón de recuerdos del otro mundo. Le están cayendo todos los gatos, lit. Siento un cabello aquí, pero no lo pillo. Solíamos sentarnos bajo este árbol para charlar. Barra baja Nao, hola, soy nuevo Eco Saukuru, aquí es el extensible. Hola, guapo, ¿cómo estás? Bienvenido, Nabu. Buenas noches, no, todavía no es extensible. ¿Cuándo podríamos hacer el extensible? Les voy a poner... ¿Se acuerdan de la sub de Tier 2? Bueno. Pues les voy a poner una meta de puntos por el extensible, güey.
Nabo barra baja nao guapa tu nabo nao gato flor. Guapo. Admirar las nubes del cielo, sentir la brisa de la piel, podríamos estar aquí durante horas sin darnos cuenta del tiempo que había pasado. I was actually adopted by the people en realidad me adoptaron los habitantes de la aldea Bimara. Los guardabosques no me encontraron en el bosque cuando era una niña, aunque todos me trataban súper bien, tenía una vida muy animada. Y a veces me sentía muy sola. ¿Y eso? Digamos que siempre dudaba de quién debía contarle Paimon. Las cosas. Hincha Paimon ya funenla. Ay, ya, por favor, hay que comérnosla. Siempre dudaba de quién debía contarle las cosas, fueran buenas o malas, o si tan siquiera debía contarlas. Todo el mundo tenía su vida y sus cosas, así que sentía que contar mis preocupaciones solo sería una molestia para los demás. Ah, puedo entenderlo. ¿Tú también eras así? Antes tenía un hermano que siempre me escuchaba, pero ahora tengo a mis amigos. Antes contaba con mi hermano, pero ahora cuento más con mis amigos. Qué tristes suenan los dos, mano. De verdad, vaya que envidia. Bueno, lo cierto es que para mí, él era tanto familia como amigo, así que me comprendía. Pasase lo que me pasase, podía contárselo sin reservas. Era una persona tan sencilla y considerada, y también como paciente mostraba todo su interés cada vez que hablábamos, como si lo que yo contara fuera tan importante para él como lo era para mí. Desde que desapareció han pasado tantas cosas que quiero contarle. No, esas cosas no son importantes. Lo que realmente deseo es volver a verlo. ¿Qué se llevaban bien? ¿Recuerdas si alguna vez te contó algo sobre él? Principalmente hablaba de las cosas interesantes que veía en la aldea y también de algunas ideas suyas descabelladas. Una vez le preguntó dónde estaban sus padres y a lo que me respondió que ya no están aquí. No quise preguntarle si eso significa que se habían marchado de la aldea o si no estaban en este mundo. Debemos entender mucho de lo que partir. Pues de tanto hablar y aún así no he podido ser de ayuda, lo siento. Nos has ayudado a conocerlo mejor. La última vez que hablé, caballo 12 a un lado, yo sí le reacomodo todo el interior a Paimon. Saballo 12, digo, si es que ya se muera a ALV. Ahora que lo pienso, cuando hablábamos siempre era a estas horas del atardecer. Recuerdo que el tiempo que pasaba muy lento, incluso cuando parecía que habíamos hablado durante horas. El sol aún no se había puesto. Sí, la verdad es que el tiempo pasa más lento cuando estás relajado. ¿Pasa algo? Siempre era la misma hora del día. Con lo que hemos podido averiguar, esto ya no se trata de un simple cargo de alguien desaparecido. Tal vez lo que acaba de contarnos Atos sobre la hora sea la clave para resolver el misterio. Hey, look at those hilly trails over there. Oye, esos ecos pinchos de ahí, ¿no te parecen un poco raros? ¿La Orden del Abismo? ¿Estarán ellos detrás de todo esto? ¿Qué pedo? ¿Me vio? Oh no, nos han descubierto. Eco, prepárate para luchar. ¡No, mano, no! Ah, espérate, perro. Born of ice and frost. Píqueselo. Everyone hold hands. Se murió. Ah, no sean culo. No mamen. No touching. Next I'll need all hail. Shower me with praise. Let the world come on. A
Thank you so much. Muchas gracias, no tenía idea de que por aquí podían aparecer monstruos. De no ser por ustedes, no sé qué habría hecho. No ha sido nada. La cuestión es que hace aquí la Orden del Abismo. Ahora que lo pienso, es verdad que últimamente hay mucha más actividad de Hiluchos cerca de la aldea Vimara. Se les ven tranquilos, a veces hasta atacan indiscriminadamente a la gente. De hecho, el jefe de la aldea ya no deja que los niños jueguen en los alrededores. Puede que sea verdad que la Orden del Abismo esté involucrada en todo esto. Bueno, porque por si acaso deberíamos ver cómo están las cosas en la aldea. Paimon esperará que los aldeanos no estén en peligro. O están bien callados, güey. Es porque es Genshin. Mira, ahí hay un cofre. Un momento, ese de ahí es Dainself. Dainslave. No sé, güey. Por este internet pierdo coins. No más. Zaballo 12, yo ando limpiando la cueva del virgen. Ha de oler feo, man. Ha de oler a santuario, güey. ¡A ser ustedes! Oh, a friend of yours? ¿Es amigo tuyo? Yes, my friend. Well, I'll leave you all to it, then. Bueno, yo voy a ver cómo está el jefe Amadia y los demás en la aldea. Nos vemos. Zaballo 12, oigan, soy el único esquizo o DNSWLF. Se parece a Aether, pero grande. ¿De qué color tiene los ojos a Aether? Adiós, Atosa. No, porque este los tiene azul y debería de tener los amarillitos también, ¿no? Como Lumin. Oye, ¿tú por qué siempre tienes que salir de la nada? ¿Es que tu propósito en la vida es asustarnos cada vez que apareces o qué? Nuestros caminos se cruzarán siempre que estén yendo tras la Orden del Abismo. No es algo que tenga que ver con mis intenciones personales. Entonces aquí, ¿estás aquí siguiendo la Orden del Abismo? Eso explicaría por qué estabas luchando contra esos monstruos hace un momento. Efectivamente, un momento, es que ustedes no están aquí por lo mismo. Sí, también estábamos siguiéndolos. No matter. Bueno, aunque ya te haya costado entenderlo, seguro que ya te has dado cuenta de que aquí ocurre algo extraño. Estoy convencido de que la Orden del Abismo está planeando hacer algo en esta zona. O peor aún, su plan podría estar ya en marcha. ¿Crees que la Orden del Abismo está detrás de la actividad de los Hilichos en la zona? As things stand, I highly doubt tal y como están las cosas, dudo mucho que ese sea su objetivo principal. Como mucho será una consecuencia del plan que tengan entre manos. Aún así, es algo que afecta a la aldea Vimara. Paimon cree que deberíamos quedarnos un poco más para proteger a los aldeanos. La mejor forma de proteger es averiguar qué es lo que trama la Orden del Abismo. Solo así evitaremos futuras tragedias. Veamos si los aldeanos nos cuentan algo más y hablaremos tú y yo más tarde. Te recuerdo que me debes muchas respuestas. Nunca he tenido la intención de ocultarte nada. No sé, Rick. Tranquila, tenemos mucho tiempo para hablar. No es cierto, mentiroso. No le veo el color de los ojos. Este güey tiene ojos azules. Y a Aether, no sé. Así que ese fue el encargo que les trajo hasta aquí. A ver, déjame ver. Sí son dorados, güey, los ojos de Aether. Se quita tu teoría. Según yo, los trae color del elemento que traes puesto. No, Menzin. Alguien que solo parece existir en la memoria, sin duda es muy interesante. Y yo tampoco creo que se trate de un simple caso de desaparición. Pero tampoco puedo afirmar que esté relacionado con la Orden del Abismo. Parece que la única pista que tenemos es el aumento de la actividad de los Hilichos. Y tampoco es que eso signifique mucho. Yo recuerdo que sí. No, lo único que cambia es su traje. Bueno, pues entonces es hora de dar las respuestas. Eso, esa misteriosa voz que Echo escuchó en los recuerdos de su hermano. La que dijo ser un pecador, ¿quién era? Traveler, let me ask you this. Do you believe your sibling to have betrayed you? Bueno, aunque quisiera escribir, tampoco puedo escuchar mucho de lo que dicen en el stream. Bueno, tampoco se dice mucho. ¿Acaso crees que tu hermano te ha traicionado? Ah, en cierto modo sí. Percibo vacilación en tus palabras. Supongo que después de todo aún no sabes la verdad sobre lo que ocurrió. Todavía no se ha hecho
un año irreparable, así que aún están a tiempo de reconciliarse. The sinner you wish to know about. No como ese pecador del que tanto quieren saber, su situación es distinta. Él y los demás pecadores traicionaron tanto a su nación como a mí hace mucho tiempo. Él es el profeta. Vedfolnir. Qué feo nombre, digámosle el profeta. No me gusta hablar de ello, pero es familiar mío, mi hermano mayor. Ah, vaya. ¿Esa persona era tu hermano, Dane? ¿Qué ocurrió entre ustedes dos? Bifernix 6925, vamos a ver, Kae está transmitiendo eco. Genshines, digo buenas. ¡Qué asco me das! Guácala, lo peor es que la bot te ayudó, güey. Digo, hola, primo, ¿cómo estás? En total hubo cinco pecadores, eran los cinco grandes pecadores de Kaenriam. Ay... El sabio, el profeta, Rinedotir. Ese me acuerdo. También conocida como Oro. Ah, de Rinedotir sí me acuerdo. A ver. Tengo que ver los bichos nombres porque si no, no voy a entender. A ver. El primero no voy a intentar ni decirlo porque no sé cómo sería. ¿Roptatir será? No sé. Bueno, Rinedotir es el único que sé decir, güey. Sultalogir, el caballero Proterbo. Ah, el caballero Proterbo también sale. ¿En dónde? No me acuerdo, pero también sale. Y Rerir, el cazador de la luna. Rinedoti y el caballero Proterbo, sí los he escuchado. Por mucho que se erosione mi memoria, nunca olvidaré esos nombres porque algún día me vengaré de ellos. Para eso está el... Ya habíamos oído muchos de esos nombres. Rinedoti es la creadora de Albedo. Ok. Y Surtalogi es el maestro de Skirk. Ah, claro. Skirk es la maestra de Tartaglia. De ese no me acordaba. Así es el Proterbo. Sí, ya. Y el que nos acaba de decir, el hermano de Dain. Si la voz de aquel pecador era la suya, entonces él fue el quien llevó a Clotario a crear la Orden del Abismo. Todo está misteriosamente conectado. Protos, pero ya no juego. Ah, lol. En ese caso, las placas proféticas que encontramos en aquellas ruinas de Fontaine eran obra de Vedfolnir, del profeta. Quienes usan un juicio seguiré jugando después de una hora de juego. Nadie, la verdad. Fueron personas muy admiradas en Kaenria, así como la esperanza de la nación. Destacaban en sus respectivos campos y eran los mejores entre sus compañeros. El plan original era que yo también debería haber sido una de las seis personas que detuvieran la catástrofe y evitaran que el rey Vinster hiciera temblar los cimientos del mundo. Sin embargo, en el fondo... codiciaba algo más, no pudieron resistirse a la llamada del abismo, por lo que se repartieron entre sí un poder capaz de destruir el mundo. Yo no lo dije, ella lo dijo. Así se convirtieron en pecadores, pero también en seres trascendentales que poseían el poder suficiente para acabar con el mundo. Cuando ocurrió la catástrofe de Kaenra, ninguno de ellos defendió su nación y ninguno hizo nada para evitar la tragedia. Es por eso que nunca podré perdonarles. Y allí es donde entra mi hermano, ¿cierto? Así es. Si no los detenemos, llegará el día en el que también traicionen al mundo entero. Gracias por contarnos todo esto. Of course. As I said, I never intended to hide anything from you. Uno o dos, creo. No te preocupes, como ya dije, nunca he tenido la intención de ocultarte nada. Bueno, Dane, ¿qué has estado investigando todo este tiempo? He seguido investigando todo lo relacionado con el telar del destino. Ya ha pasado mucho tiempo desde que comenzó la operación inicial. Al obtener el ojo del primer labrador del mundo, detuvimos parte del plan que tenían en aquel momento. Paimon lo recuerda, quería usarlo para corromper a Ocial y convertirlo en un dios o algo así, ¿verdad?
Sí, pero es evidente que aquello era solo un experimento técnico, aunque no pudieron hacerse con el ojo de labrador, lo cual era parte de indispensable en su plan. Se saltaron la fase experimental y encontraron otra forma de seguir adelante. Hay muchos indicios que confirman esta hipótesis. ¿Y qué podemos hacer? Aún estamos a tiempo, ¿verdad? No. La prioridad es averiguar para qué sirve el telar del destino y así desentrañar el verdadero objetivo de la Orden de la Vida. Por lo que he podido averiguar hasta ahora, sospecho que el telar del destino está relacionado con las líneas Ley. Las líneas Ley. Echo, si pudieses ver los recuerdos de tu hermano, fue debido a la inestabilidad de las líneas Ley de aquella zona. Según mis últimas investigaciones, la presencia de la Orden del Abismo es una zona, en una zona suele ir acompañada de problemas de la línea Ley. Y por las líneas Ley de Teyvat fluyen recuerdos. Espero entonces nuestro encargo de la aldea Vimara y la persona que solo existe en la memoria de la gente podría estar relacionado. Los recuerdos, las líneas Ley, el telar del destino y alguien que solo existe en la memoria de la gente. ¿Cuál es la relación entre todo esto? Es posible, mañana me uniré a su investigación. El caso de esta persona podría ser la clave para resolver estos misterios. Pues si vamos a hacer equipo con Damien, no necesitamos recuperar tantas fuerzas como podamos. Mañana podremos ir a un sitio más lejano a investigar. Mucho texto, pero es necesario, güey. Misión de Arconte, vale la pena. Paimon usó demasiado su cerebro ayer y ahora tiene mucho sueño. Todo por culpa de Dain y sus asuntos complicados. Yo tampoco he dormido muy bien. Vamos con Dain. Caballo 12, pinche Paimon, que tanto gritas. ¿Qué pedo, Saballo? ¡No seas puerco! ¡Pinche baboso! Dane? Hello, Dane? Como que voy a bajar la cámara ahí, güey. Ah, Dane. Nabo barra baja Nao está en la pubertad del Saballo. XD. Lastimadamente sí. Está en donde. En donde, güey, una persona con toque en el ojo lo ve, güey, y piensa que le guiña en el ojo y puff, se prende el niño. ¿Qué haces ahí embobado? ¿Pasa algo? ¿Qué pasa, Dean? ¿Cómo es ese desaparecido del que me hablaron? Pues es un joven de unos 20 y pico años. ¿Se puede saber qué pasó? Están apareciendo recuerdos en mi memoria que antes no tenía. Son recuerdos sobre él. ¿Cómo? A lo mejor como ayer hablamos tanto de él esta noche, tuviste un sueño raro o algo así. También todos pasamos por eso, así que lo entendemos. Supongo, sí. Algunos más que otros, pero sí. No fue un sueño. Esta mañana cuando me desperté me dividieron algunos recuerdos de él y estoy muy segura de que jamás lo he conocido. ¿Y qué has visto en esos recuerdos exactamente? Recuerdo que le di el ojo del primer labrador del mundo. ¿What? Fue la misma reacción que Paimon. ¡No! Me entré a otro stream por error y casi escribo ahí. ¡Lol! Bueno, pues ya podemos confirmar que el desaparecido tiene algo que ver con la Orden del Abismo, ¿no? Sí, y además es posible que hasta tenga el poder de implantar recuerdos en la gente. ¿Cómo es eso posible? Entonces todo lo que recuerdan los habitantes de la aldea Vimara sobre él es falso. Tal vez nunca lo hayan conocido. ¿Pero por qué haría algo así? Lo ocurrido esta mañana nos revela algo muy importante sobre la Orden del Abismo. ¿Qué has descubierto? Eres Paimon. No, ay, no, güey. Dios me libre de tener pañal. Que su objetivo sigue siendo conseguir el ojo del primer labrador del mundo y que nunca han dejado de buscarlo. Como soy la única persona que sabe dónde está, tal vez el hecho de implantarme ese recuerdo fuera un intento de interferir con mi mente.
was an attempt to interfere. Y están en un lugar seguro. Your concerns are not entirely correct. Cuando barra baja Nao, aún no sale el Dying Slave como personaje jugable en Gazapan. No, Pin. Vi que alguien dijo que a lo mejor o lo más probable es de que ya en un futuro metan un futuro muy futuro hasta Celestia, seguramente, metan nuevos como nuevos elementos, que entre ellos vendría Dineself y Skir, que es la maestra de Tartaglia. No me acuerdo cómo se llaman los elementos, como... Nabo barra baja Nao, el ni día de... que salga volveré al Genshin, creo, XD. Ok, bueno, esperemos si salgan algún día, digo, porque tienen un diseño muy bonito, pero como son... son... elementos que no están, supongo que por el momento no los van a sacar. Yo creo que los sacarán hasta Celestia. Son elementos que por lo normal creo que están en Honkai. Entonces puede haber posibilidad de que sí lo saquen. ¿Tus preocupaciones tienen fundamento? No creo que la Orden del Abismo pueda alterar la realidad en este momento, pero viendo lo obsesionados que están con el ojo, deberíamos ser más tan precavidos como ellos. Vengan conmigo, tenemos que comprobar que el ojo aún está en nuestro poder. ¿Vas a llevarnos al lugar en el que lo tienes escondido? Pero si vamos así, sin más, no corremos el riesgo de que nos sigan y averigüen dónde está escondido. O tal vez fue por eso que la Orden del Abismo implantó los recuerdos en Dain. Parece que quisiera ir a comprobar que el ojo está a salvo. Ya se dio cuenta. Conociendo a Dain, seguro que ya ha pensado esa posibilidad. A lo mejor tiene otro plan en mente. Bien, vamos. Of course. De acuerdo. Sí, no, es tan tonto, güey. Creo. Ah, pues muy lejos no está. Siento algo en mi garganta y no se va. A ver si así se va. Zaballo 12, pa, cuando regresa la cabra Coco. No sé, mano. Como dentro de un año, tal vez. Si bien va. So you hit it way out here? Es aquí donde los caminaste, desde luego, no es un lugar fácil de encontrar. Mano, Paimon me parece muy sospechosa el día de hoy. Bueno, pues comprobemos si está. Pero es muy pronto para su traición. Echo, espera. ¿Qué pasa? Nabo barra baja Nao, dele vida a la Hu Tao, ya está que se muere la pobre. No, time to lose. Let's head no hay tiempo que perder, entremos. Ahorita la alimento. ¿Qué me quería decir Dain? Estoy malita del cuello. Hey, esperen a Paimon. No, déjenlo atrás. Listo. Bueno, vamos a llenarla. Listo. Ah, me equivoco. Ah, estoy todo mal, güey, todo mal. Me voy a ir así, güey. Bueno, esta viene sobrando en realidad. Vamos a ponerla ahí. Whatever would you do without? Péguenle un escopetazo. ¡Cuánta violencia, por Dios! Nabo barra baja Nao, na hambre están todos más para Ala que para Aka, jajaja. La curo para gastarle la mitad de la vida. ¡Ah!
Es que Furina, es la culpa de Furina. ¿Cuánta violencia? Eso es poco. John01/baja o relax@kevin/fs24. Uy, otra canción. Saballo 12 Ganyu debería tener su propio banner privado. Obvio. I see everything. Right now. Emerge. Right here. Strike a pose. Time to go. Go. Commit it to memory. Right now. Emerge. It appears the mechanisms here have changed. Parece que los mecanismos del lugar han sufrido algunos cambios. You can access the upper floor through the side door. Conduce al piso superior. Perhaps you should try reactivating the mechanism over there. Saballo 12 hinche mi hoyo pa cuando el nivel 100, muévanle rápido papi. ¡Nah, hombre! Pues quédate esperando. ¿Arriba? ¿A what? /baja Nao, que sensual la música. ¿Verdad? Está como para que alguien te baile. Yo siempre que la escucho, no sé, güey. Se me hace ese tipo de música. /baja Nao Hitu Eco dice que nos bailara chat. No. Yo siempre pido que me bailen a mí. Yo no bailo, güey. Eso está como para sentarse a ver ahí. Báilame. Make sure all the runes are pointing in the direction indicated by the light. Zona de la luz para desbloquear el mecanismo. That should unlock the mechanism. Es como el de la Tomb Raider. Mira, esto lo ponemos para acá. Este lo subimos. Este lo ponemos aquí. Bifor Nick 6925 porque la categoría del stream está en su air market. ¿Estás loco? Ah, qué pendeja. No había visto eso. Error mío. Saballo 12 mi hoyo X Tomb Raider. La cagué, vea. Espérate. Sí. Ajá. Espérenme, Bye yo me entiendo. Nick 6925, el hoyo de Tomb Raider. Ah, espérenme, mano, me bugué. Ya. Ya, aquí no pasó nada. Claro, y ahora se va a mover, puta madre. Hoy no ando en mis cinco sentidos, ¿eh? Ando bien en la lela, güey. Desde hace rato la estoy cagando. Ya. Ah, the door is open. Let's go. Alguien dijo que era mejor resolviendo puzzles que yo. Y en efecto, lo soy. Lo mantengo. Simplemente estoy diciendo que hoy ando en la lela. Bromita, dice. Mujer con mal, le vas a creer, oílo. ¿Ah?
¿Habrá animación? No. Parece que ya no podemos avanzar. Be on your guard. Cuidado, siento la presencia del abismo. Nabo barra baja Nao que se queja la Hu Tao. Bromita cibernética. La orden del abismo están aquí. Desolation. Emerge, right here. Hey. Shower me with prey. God's over. ¡Ay, cabrón! Ahí se murió. Nadie juega Devil Within. The false memories were a trap. Tal como pensaba, el recuerdo falso no era más que una trampa que la, de la Orden del Abismo para seguirnos hasta aquí. Ahora que están aquí, deberíamos poder ver. Se va a morir. ¿Qué pasó? Lo sienten, es una perturbación en las líneas ley y la Orden del Abismo está tramando algo. Al chile, lo único que siento yo es hambre. Qué sensible eres ante este tipo de cosas. Paimon no siente nada. Y Paimon, háganme caso, usen ese mecanismo de ahí para salir de aquí. Y dejarte solo aquí, estarás bien. La Orden del Abismo está actuando. Si vuelven ahora a la aldea Vimara, es posible que localicen al desaparecido. Ya sabemos lo que dicen, divide y vencerás. Bueno. Lin tiene razón. Saballo 12 se lo van a culiar. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy pasando por alto? Era el hermano. ¿Cómo se tarda? ¡Oh, sí es! ¡Mano! Sabía que caer a propósito en su trampa sería la única manera de que nos viéramos cara a cara. ¿Ves cómo los tiene como rojito de naranjita? Pusiste en riesgo tu seguridad y la del ojo del labrador. ¿Cómo? A ver. ¿No se supone que este weón es parte del abismo? ¿Por qué lo hace sonar como que en... un movimiento muy arriesgado, tanto que creo que soy yo quien ha caído en tu trampa, Dancer, espadachín del crepúsculo. Entonces, ¿has venido tú solo? ¿Qué hay de todos esos seguidores tuyos? Ah, vale, ya. El espadachín del crepúsculo está listo para la batalla, cualquier ejército que envías estaría condenado, así que preferí venir solo. Sé que tienes mucho que decir. Pero si lo que quieres es tener una conversación, primero tendrás que derrotarme. ¿Y luego? Quería ver a mi hermano. La Orden la misma está en acción. Algo extraño pasa con las líneas ley. Tenemos que volver a la aldea Vimara. Mira, ahí hay unos gilichos. Echo, mira esos gilichos de ahí, se los ve demasiado tranquilos. No estaban súper inquietos hace un momento. ¿Cómo es que de repente están súper tranquilos? Oigo algo. En el nuevo mundo se despidieron del sol que estaba tapado.
Al final, dejaron de mortificarse por el sufrimiento y de pensar o de pensar en que era blasfemia y que no. Tal fue el precio que pagaron y aún así sus almas se limpiaron y se purificaron. ¿Echo, has oído eso? ¿Qué era esa voz? ¿Tú también lo has oído, Paimon? Era una voz muy suave, tal vez esa voz esté calmando a los gilichos de algún modo. Esto es muy raro, vayamos a ver a otros sitios. Mira, corre por aquí, los gilichos están tranquilos. ¿Ves? Los dos seguimos aquí. Hemos recuperado una infinita cantidad de tiempo para amar. Llorar. Pues ya no tienes por qué contener la tristeza. Otra vez esa voz. Allí parece que están durmiendo. Al final el susurro. Dulces sueños, padre. Dulces sueños, mi querida gente. Cuando despierten, ya no habrá diferencias entre nosotros. Sonaba como un poema o como algún tipo de historia. Bueno, al menos la Levi Mar está a salvo ahora de que los gilichos se han calmado. Dejando a un lado la situación de los gilichos, Dane dijo que podría ser nuestra oportunidad para encontrar al aldeano desaparecido, así que deberíamos volver rápido a la aldea Bimara. Saballo 12, les llegó la hora de la meme. Me van a hacer caminado hasta allá. A la meme. Abuelo, ¿se encuentra bien? Parece que la Orden del Abismo está tramando algo por aquí cerca. La Orden del Abismo es la primera vez que oigo hablar de ella. Gracias por su preocupación, pero que yo sepa, hoy no es más que un día normal en la Aldea Bimara. Bueno, mejor. Por cierto, ¿encontraron alguna pista sobre el desaparecido mientras estábamos fuera? Ya no hay tal desaparecido. ¿Alguien ha desaparecido? ¿De quién se trata? Lo sabía. ¿Huh? Simplemente lo hicieron para que ellos fueran ahí a por la cosita esa que necesitan. Esto cada vez se complica más. Sí, hace mucho tiempo el diablo Marvel que están buscando todo este tiempo hasta publicaron un encargo en el gremio de aventureros de Sumeru. De hecho, esa es la razón por la que estamos aquí, el encargo de la persona desaparecida. Vaya, lo siento, espero no estar preocupándoles. Seguro que es problema de la edad que se me están viendo las cosas. Pero por lo menos ahora mismo no recuerdo nada de lo que están diciendo. A lo mejor podrían preguntar a alguien más. ¿Pero cómo es posible? Está bien, gracias por su ayuda, abuelo. Algo no encaja si no hablamos con el abuelo sobre el aldeano desaparecido. Es imposible que lo haya olvidado todo de repente. ¿Qué opinas, Echo? ¿Será que se han borrado los recuerdos de todos los aldeanos sobre el desaparecido? Aún es pronto para afirmarlo. Tienes razón, primero deberíamos reducir las posibilidades, ¿de acuerdo? Pues sigamos preguntando. Ok. ¿Qué me cuentan, chicos? ¿Qué tal estuvo su día? ¿Qué hicieron el día de hoy? Yo tenía algo que contarles el día de hoy, pero es que ahora mismo no me acuerdo. Pero... Hola, Drucker. En este canal tratan de cocinar una Paimon, ya sea sopa como para sándwich. En efecto. ¿Cómo estás? Bienvenido. Lento pasa el tiempo a veces. ¿Un desaparecido? ¿Quién? Otro igual.
Ese muchacho sobre el que dijiste tantas cosas buenas con el que solías hablar. Tiene 20 y pico años, dijiste que era muy buena persona y que siempre estaba dispuesto a ayudar. Ah, ya sé de quién hablan. Sí, ¿te acuerdas? No hay muchos jóvenes que se hayan llevado ese tipo de elogios por mi parte. ¿Están seguros de que eso es lo que dije? Entonces solo persona encaja en la descripción, pero ¿por qué dicen que ha desaparecido? ¿Lo has visto hace poco? Sí, lo vi hace un momento saliendo de la aldea con alguien más. No creo que haya ido muy lejos. Recuerde lo que iba a contar. No, pues. Está difícil. Está difícil. Strange. Qué raro. Zaballo 12, ¿a quien le diste un levantón? A ti. ¿Será que no es que haya un problema con la memoria de la gente, sino que de algún modo hemos vuelto a un tiempo en el que aún no ha desaparecido? Volver al pasado duró mucho. Fuera tan fácil hacer algo así. Teniendo en cuenta que Dane dijo que había una perturbación en las líneas ley, lo más probable es que esto esté relacionado con los recuerdos de algún modo. Tengo que pensar detenidamente qué es lo que está ocurriendo. Yo, bueno, pues lo único que puedo contar sería algo de lo que escribí hace unos streams que me lo leí y no me lo leyó. Y era que en unas semanas iba a ir con unos panas a un lugar por ahí de comida. Ojito. No inventé cosas, Fermín. Por cierto, no los felicité. Están en su mes. Muchas felicidades, chicos. Se les quiere mucho. ¿Qué es lo que está pasando? La gente ha olvidado el desaparecido. Hemos vuelto en un punto temporal. Estamos en el recuerdo de alguien. If this person only exists in people's memories, maybe we're in someone's memory right now. Es el mes del Fernick, es el mes de todos ustedes. Bye for Nick 6925. No me felicites porque se mueren. Felicidades, primo. Yo sé que también es tu mes, no te preocupes. Tú tranquilo, aquí te aceptamos tal cual eres. Si esta persona solo existe en la memoria de la gente, tal vez nos encontramos en el recuerdo de alguien. A ver. Si hemos viajado atrás en el tiempo hasta un punto en el que aún no ha habido desaparecido, eso explicaría por qué los aldeanos dicen que no hay ningún desaparecido. Alguien que ocurrió algo, al igual que ocurrió con la reina mayor Coca de Bata, nadie lo recuerda porque hubo un cambio en la memoria de la gente. Yo digo que estamos en el recuerdo de alguien. ¡Claro! Estamos en el recuerdo de alguien. Paimon olvidó por completo la perturbación de las líneas ley. Duerman al toca. Está inventando cosas raras de mí. Debemos estar dentro de la memoria de alguien igual que tú cuando entraste en la de tu hermano. Eso también explicaría por qué parece que estamos en un tiempo en el que aún no ha desaparecido. Al fin de cuentas, se trata de un recuerdo. En este caso deberíamos poder encontrarlo. Seguro que sí, solamente existe que la memoria de la gente, así es que es nuestra mejor oportunidad. ¿Qué fotos? Mira quién lo dice. Aunque Graham dijo que había salido del pueblo con alguien más, ¿a dónde habrá ido? Es más, pongan su canción, la de... Ay, ¿cómo se llama? Pluma Gay. No sabemos cuánto más durará esta perturbación de las líneas ley. Puede que no quede mucho tiempo y tampoco tenemos ni idea de quién pertenece este recuerdo. Recapitulemos todo lo que sabemos hasta ahora. Buena idea, a lo mejor podemos hacer. Ya sabemos con certeza qué habilidad tenía el desaparecido. Sí, implantar recuerdos en la gente. Y en cuanto a su habilidad, ¿que pueda darnos una pista más sobre él? ¿No tiene ninguna debilidad? Es imposible que un recuerdo implantado en una persona se mezcle tan perfectamente con el resto de su memoria original. Tiene que haber algún punto así con todo esto. A mí no me incluyen este mes. ¡Dije todos! Bye for Nick 6925, que le spameemos el color del Kervins RK y la reportemos, dice. ¿Lo baneamos? A ver, los recuerdos falsos siempre tienen lugar en los mismos sitios. El tiempo no pasa en los recuerdos falsos se olvidan con facilidad. Ya, Darman, es que me quedo sin chat, mano.
Los recuerdos falsos siempre tienen... Viper Nick 6925 a Trebase. No me retes, manito, no me retes. Parece que los recuerdos falsos siempre tienen lugar en la aldea Vimara o alrededor, es lo que sabemos aún, es si también puede ocurrir en otros sitios. Si el tiempo transcurriera, los recuerdos falsos es muy posible que estos se entraran en conflicto con la memoria original. Te ordenó. ¡Ay, qué buen chiste se aventó, mano! ¡Ay, qué gracioso eres, primo! Si el tiempo transcurriera en los recuerdos falsos, es muy posible que esto entrara en conflicto con la memoria original de la persona a la que pertenecen esos recuerdos. Y eso le levantaría muchas sospechas. No entendí ni madres. Vale. Los recuerdos de experiencias pasadas difieren mucho con los implantados. Quizás todo esté relacionado con el tiempo. Estoy entre esta o esta. Yo diría que esta. ¿Ves? No se atreven. ¿Que quién qué? ¿Que quién qué? ¿Perdón? Bueno, entregar conclusión. No, nada de lo que hemos averiguado, pero corroborar que es cierto. Entonces el tiempo no pasa. No wonder. Si no lo hace, le diría, no se atreve. Y si lo hace, le podría decir que le obedeció la orden. Qué mamada. Que el Kevin también lo quiere acompañar, dice. Bifor Nick 6925 ve cómo me obedeció. Ok. Vámonos a mimir. No, yo no. Ajá. Claro, Paimon se acaba de dar cuenta de que el cielo no ha cambiado nada en todo este tiempo, lo que significa que el tiempo está congelado. Esa es la debilidad de la implantación de recuerdos. Al ser recuerdos adicionales, debe tener lugar fuera de las 24 horas habituales de la persona que los recibe. Si el tiempo siguiera transcurriendo de forma normal de estos recuerdos, sería muy fácil darse cuenta de que pasa algo raro. Uy, mano, no le puedo quitar el timeout. Quítenselo, por favor. No creo que se pueda ya. Ahí está. Uy, ¿qué es este botón? Advertir a Bifernic. ¿Qué chingados es esto? ¿Puedo probarlo contigo? Quitar como mod a Fernic. Advertir. ¿Puedo? Quiero saber qué significa ese botón. Ya es tarde, Fersi. Advierte. ¿Pero qué advierte, mano? ¿Puedo intentarlo contigo? ¿Puedes ser mi conejillo de indias? Silenciar a alguien canjeado. No, pero eso no es. Es otra cosa. Ay. Supongo que solo me dirá que tengo un buen comportamiento. A ver. Envía advertencia a los usuarios del chat por infringir las reglas de este canal. Selecciona las reglas del chat que infringió el usuario o escribe una razón personalizada. Ah. Enviar advertencia. ¿Le doy? No se pudo advertir al usuario. Zaballo 12, dale una advertencia y en la razón ponle. Advertencia enviada. Dale, mamá hueva, ya, ya. Es que no me dejó. Sí me lo detectó, aunque lo escribí mal. No me lo puedo creer. ¿Qué pasó? ¿Primo? Dime que puedes escribir aún, mano. ¡Esperen!
Primo. No mames. Lo baneó. No mames. ¿Y cómo lo desbaneo? Bye for Nick 6920. Ay, no mames, pendejo, ¿qué te dijo? Bromita. Eres un baboso, ¿qué te? Güey, dice, no se puede recuperar la cuenta. A mí ya no me sale tu historial. Le creyó. Es que no me sale. 6925. Miren. Ay, babosa, asustas. Güey, les voy a enviar lo que me sale. Se los voy a enviar al Discord. Ya no me deja ver su historial de chat. ¿Pero qué te sale? Viper Nick 6925, que si acumulo varias advertencias me banean la cuenta algo así. Entonces late. Básicamente es un reporte. LOL, perdóname. Lo reporté, Manu. Ay, me mamé. Bye for Nick 6925. Bueno, ya llevo una advertencia XD. Perdóname. Hubiera probado con alguien más, güey. Tú ya tienes una muy mala racha. Ay, no mames, sí me espantó, baboso. Ay, qué miedo. Pero ya no me sale tu... Ay, ya me vuelve a salir ya. Supongo que con el mod... llegó. Ah, no, es distinto. Advertir, yo creo que es antes de llegar al baneo. Porque si le doy a los tres puntitos dice reportar o bloquear. Pero eso creo que ya es como usuario. Bye for Nick 6925 es cotorrea. Bueno, mames. Buenas noches, John. Descansa. Besito en el potito, cuídate. Bueno, ya terminó de usar el Fersic. Ya. Ay, no mames, mano. Sudé. Ay, cabrón. No mames, güey. Hace calor. Ay, Dios mío. La gente empezaría a preguntarse por Nado qué recuerdan barra baja nao que comience la purga, ok, no XD. Que recuerdan Bye haber Nick, hecho 6925, dos cosas el advertir solo le sale al dueño del stream. Ah, no te sale a ti entonces. ¿Estás qué, en computadora? Se olvidó del canjeo de hockey. No, se lo regresé. Para evitarlo, implantaba los recuerdos de un mismo momento específico en vez de una misma franja de tiempo. Teniendo en cuenta eso y todo lo que hemos averiguado hasta ahora, creo que está claro que quién pertenece a ese recuerdo. Viper Nick 6925 en el cel. En el cel. Ah. Cuando puedas mirar en la lab a ver si te sale. Es de Atosa, güey. El color del cielo es el mismo que en el momento que ella describió. Viper Nick 6925 calor. Acá en la tarde estaba a 39 grados. Aquí estamos en 22, mira, no es tanto. Claro, pues me acabo de recordar lo que dijo Tosa. Ahora que lo pienso, cuando hablábamos siempre a estas horas de la tarde, me recuerdo que el tiempo me pasaba muy muy lento, incluso cuando parecía que habíamos hablado durante horas, el sol aún no se había puesto. Esa es la clave, no hay duda que estamos en los recuerdos de Tosa, vamos. Sí, seguro que están ahí. 22 ahorita. Ahorita está fresco, güey. Estoy a 35, lol. No, ahorita sí está fresco. El pedo soy yo. Que del pinche susto me dio calor, güey. Afortunadamente no eres tú. 35, guácala. Ese es mi día a día, güey. Desde las
como 10 de la mañana, 11, hasta como por las 4 o 5. Aquí es las 12 más. Aquí está 12 más 1. Gay. Por no decirlo. Verás, la señorita Tenet fue mercenaria cuando éramos jóvenes, así que esa es simplemente su forma de hablar, pero no es que esté asustando a los niños a propósito. Oh, there I go again. Otra vez estoy acaparando la conversación con mis cosas. ¿Hay algo que quieras contarme? Bueno, si no, no pasa nada. ¿Podrías hablar de qué piensas de mí? Creo que eres una mujer increíblemente fuerte y atenta. ¿Gay? Gays. You'll meet many amazing people and conocerás a gente muy buena y tendrás una vida muy feliz. Ni siquiera extrañarás a alguien como yo. Sus ojos son distintos. Saballo 12, quien tiene gay para curarlo con un plomazo. ¿Qué? ¿De qué me suena? Esa versión de Tosa aún no nos conoce. Friends? Mis amigas, supongo que sí, debe de haberse llevado mucho tiempo encontrarme. Bueno, lo siento, Tosa, tengo que ir a ver qué es lo que quieren y seguiremos con esta conversación en otro momento. En otro momento, de acuerdo, entonces vuelvo al aldeo y me hablamos otro día. It's nice to see you, traveler. Qué alegría verte. ¿Cuál es la primera vez que nos vemos, verdad? Tú eres la única persona que puede tener una conexión con los recuerdos, la Orden del Abismo, el Telar del Abismo y todos los demás es Alberich. El fundador de la Orden del Abismo, el hombre que rompió la maldición de la inmortalidad. Puede ser. Habiendo nacido entre tanto dolor, él alcanzaba a convertirse en el telar de del destino. Su hermano mayor de Dane, uno de los 5 grandes pecadores de Kaenra, aquel que robó el poder del abismo. Yo digo que es el Clotario Alberich. No es eso, tengo que seguir pensando. Entonces el profeta. Ay, no. Vaya. Eres Cariberto Alberich. Se pusieron medios locos. Oh. ¿Nos conocemos? ¡Qué sorpresa! No creo haberte visto antes. Ya entiendo, fue un recuerdo, ¿verdad? Viste a mi yo de esa época en un recuerdo de tu hermano. Estamos en los recuerdos de Atosa. Vine para despedirme de ella. Hablemos en otro sitio, ya le dejaré un mensaje de despedida. ¿Qué es eso? What? ¿Me lo traducen, por favor? Subcerrito, ahora soy mecánico de moto y termonuclear. Aña. Ojito. Bye for Nick 6925. Eso es ruso. Nos hackearon. Cariberto. Salió un nuevo promo en el Saballo 12, ahí dice Shi yo, tu yo, hua, si, no, chi, con, si, no, si, tu, bing, will, si, lin, si, hoji. Hoji.
¿Dónde estamos? Supongo que podría considerarse mi conciencia. Como ya saben, yo no existo en el mundo real. Te noto muy cansado. No pasa nada, aún tengo fuerzas para hacerte anfitrión. Tanto tiempo deseando poder hablar contigo y por fin ha llegado el momento. También es una oportunidad muy valiosa para mí. Debería aprovechar para obtener toda la información posible. ¿Qué es el telar del destino? Una tristeza y un dolor extremos, esperanza y arrepentimiento fluyendo por las venas. Y un poder del abismo que vamos allá de lo imaginable. Subservito @ViperNix 6925. Tu cola te hackearon, pana. XD Ogno. Mi padre me dijo una vez que cuando tuviera todo eso me convertiría en el telar del destino. Sin embargo, nunca llegué a convertirme en el telar, sino que este me usó para construirse a sí mismo. En realidad, Cariberto Alberti murió en ese preciso instante. La persona que tienes ante ti no es más que los restos de una conciencia del telar del destino. Cariberto está muerto y por eso no existe en el mundo real. En cuanto a tu pregunta, el telar del destino es una máquina capaz de tejer líneas ley. ¿Tejer líneas ley? Originalmente solo servía para crear e implantar recuerdos, pero conforme su construcción va terminando, sus efectos se vuelven cada vez más fuertes, hasta el punto de poder tejer auténticas líneas ley. Con tejer líneas ley se refiere a tejer como algo real, tangible, como lo que estaba haciendo de los recuerdos. Una vez que esté terminado y poseer el poder de tejer las líneas ley, perderá la habilidad básica de influir en los recuerdos. Y se convertirá en una herramienta capaz de cambiar el mundo entero. Ah, entonces. De ahí procedía tu habilidad para implantar recuerdos. Sí, puedo controlar el telar del destino en su forma semi-completa. Supongo que es como una forma de compensación. Al fin y al cabo, di mi vida por él. Así que cuando Dane recordó aquello de repente, era porque Cariberto se lo había implantado en el telar del destino semi-completo. De acuerdo, eso lo entiendo, pero ¿qué hay de lo que hizo con la gente de la aldea Vimara? Entonces, ¿por qué implantaste recuerdos con la gente de la aldea Vimara? Lo cierto es que fue error mío, siento haberles causado tantos problemas a ti y a los habitantes de la aldea. Solo quería que sintieran que yo había existido de verdad. Como si mi vida hubiera sido real. Nunca había imaginado que esa sería su respuesta. Pero, ¿qué sentido tiene? ¿Se puede considerar que alguien que solo existe en la memoria haya vivido de verdad? ¿Qué es lo que estás pensando? Estoy haciendo cosas sin sentido. Pero es que de verdad no podría aceptarlo. Deseaba saber qué pensaría la gente de mí si hubiera vivido de verdad, si hubiera tenido mi propia vida. El abuelo, Bram, la señorita Jihid y Atosa. ¿Se enamoró de Atosa? ¿Lol? ¿Cómo habría sido mi vida si hubiera vivido en paz con ellos, sin catástrofes ni maldiciones de por medio? Tenía curiosidad, así que por puro egoísmo probé a tener mi propia vida. Aunque eso significara poner en la memoria de la gente que esa existencia había sido real. Sé que es vergonzoso. Porque al fin y al cabo mi vida terminó hace mucho tiempo. Mi vida y toda oportunidad de vivir acabaron cuando tenía 8 años. Zaballo 12 y esos babosos que tienen que ver con los gemelos. Lo cual creció en un mundo ilusorio. En la nada. Hasta mi aspecto actual está basado en mi padre y en cómo sería yo si hubiera podido crecer. Lol, es alguien de 8 años. Al final, todo deriva de lo mismo, la tragedia ocurrida en Caenrea. ¿Sabes que te están buscando? ¿Sabes que todo el mundo te busca? Subservito, no tengo memoria, así que no es lo que he vivido. XD. Te quiero, chequitos babosa, y deje escuchar al baboso del juego. ¿Cómo que deje escuchar al baboso del juego? ¿What? Ni idea. Lo sé, pero no tengo forma de hacer que me encuentren. Si pudiera existir en el mundo real, volvería sin dudarlo para darles una buena sorpresa. Por lo que yo sé, tu existencia fue reconfortante para todos. Aunque solo existieras en su memoria, trajiste consuelo para todos. Reconfortante. Todos creen que existe de verdad. Entiendo.
Tengo que ir con Dane, pero me encantaría seguir hablando otro día. Captain Dainsleigh. ¿Te refieres al Capitán Dainsleigh, el espadachón y el crepúsculo? No creo que haga falta que vayas con él, seguramente ya haya acabado con lo suyo. ¿Acabado? Exactly. Así es, como solo existe en la memoria de la gente, solo puede haber una razón por la cual sea capaz de hablar contigo en mi conciencia. Que hable el del juego y tú no. Ah, ¿me quieres callar? Ah, bueno. Y así dices que me quieres. El telar del destino se ha completado. Si el telar del destino está terminado, eso significa que el ojo del labrador ha caído en manos del orden del abismo. ¿Habrá pasado algo con Dane? No te preocupes por el Capitán Dane. Él está perfectamente. La única razón por la que ha perdido el ojo es porque adiviné lo que estaba tramando. Siempre ha llevado consigo el ojo, ¿no es así? His plan was to lure the Abyss Order to a false location, capitalizing on their pursuit of the eye, in order to have the chance to confront the prince. He would then hand the eye to you entonces, and tell you to take it away from that location. Y te dijo que te marcharas de aquel lugar. That way, de ese modo, Captain Dainsleigh could accomplish his own goal and ensure the safety of the eye all at once. A very thorough plan. Zaballo 12, saquen a Lather y que le pegue una emotiza insana al de Balin. En realidad yo no tengo el ojo. Así es, porque en su cabeza él ya te lo había dado. Se implantó un recuerdo falso él mismo. ¿Acaso implantó un recuerdo falso en Dane? ¿Subserritu no hay música? ¡No! Ahorita no. ¿Cuándo lo hiciste? Before you two entered antes de that que entraran location. En la ubicación falsa. Zaballo 12 en resumen. Esquizofrenia. Bifor Nick 6925 Trevor, y la Coar suena ra y la cosa suena ra Scooby-Doo papá. Hace años que no escucho eso. Ahí te canté. ¿Mm? ¿Qué pasa? We've no time to lose. No hay tiempo Let's que perder. Head inside. Entremos. Así que cuando Dane se distrajo era porque le estaban implantando un recuerdo falso con That was when I implanted the memory of him handing you the eye. Un recuerdo de él dándote el ojo. Given the tense situation como at la situación time, era muy tensa, el Bifor Nick 6925, active la música y bajele SL Mic y SL Juego. Sorry, traveler, lo siento, pero necesito que el telar del destino quede terminado y necesito el ojo para ello. Así que Dane tuvo el ojo todo el tiempo hasta que la Orden del Abismo se lo quitó. Era un plan tan bueno que no sé si podríamos haberlo evitado. ¿Y ahora qué? Te prometo que no pretendo ocultarte nada, pero lo cierto es que desconozco cuál es el motivo de su atención. Puse el speak y se puso el señor LOL, y yo que le había una canción muy bonita, qué feo. ¿Ah? Se puso el SR. LOL. Tevat's ley line system Bifor Nick 6925 estereo radiane señor. Estereo radiane. La red de líneas ley de Tevat está fuertemente arraigada al planeta. Así que crear nuevas líneas ley no reemplazaría ni extendería las que ya existen. Además, ante los posibles planes de su alteza, yo soy tan insignificante que ni siquiera podría vislumbrar el objetivo general. En cualquier caso, yo ya he cumplido con el miedo al usar el telar del destino, con tu objetivo. ¿Sí recuerdas que mi padre, Clotari Alberich, creo que lo viste en otro recuerdo? Claro. Después de que él usara el poder del abismo para resucitar mi conciencia cuando yo era un gilichu, sufrí una indescriptible angustia mental. Pero para consolarme, mi padre me contó una historia. Este era un mundo de fantasía en el que yo había tenido que adoptar la forma de un pequeño monstruo. Aunque solo fuera por un instante, aquello me liberó del miedo que sentía. Y ya me acordé. Aquí el sistema. Sí, güey. My goal was simple. To use the loom of fate in its mi objetivo era muy form, sencillo, cuando el telar del destino estuviera casi completo, cuando su habilidad de crear recuerdos hubiera alcanzado su máximo potencial, implantaría en todos los gilichus un recuerdo falso. En él, igual que hizo mi padre, les contaría una historia sobre fantasía y amor, una historia sobre nosotros.
Así que los gilichos se tranquilizaron porque escucharon la historia de Cariberto. Eso era lo único que querían. Solo quería usar el telar del destino, una herramienta capaz de cambiar el mundo para traer paz y consuelo a los gilichos. No puedo cambiar el mundo, así que el perder la posibilidad de existir en el mundo real consideré que era lo mejor que podía hacer. Puede que haya sido lo mejor. Como resistente de conciencia, el telar del destino debería haber desaparecido hace mucho. Ese es el propósito que se me ha permitido aguantar todo este tiempo. Pero ahora que termino de contar ese cuento para dormir, ya era hora de que descanse. ¡No! ¡No me respondió nada! Bueno, en realidad sí. No. Moth. Se murió. Lo que se tardaron, mano. Vaya, parece que no me da tiempo a ver por última vez a Cariberto. ¡No mames! ¿Es real? No, no es real, mano, no. Su conciencia se ha desvanecido en este lugar, pronto desaparecerá también. Y este lugar pronto desaparecerá también. Ni tú ni yo deberíamos estar aquí, por eso no podemos tocarnos. De no ser así, me encantaría darte un abrazo. Ah, Manu. Bueno, hablamos. ¡Ay, oh, qué bonito, mano! Sí. ¿Cómo? Bye for Nick 6925, no te sigues. Pues no, güey, no puedo seguirme. No es nada fácil tener la oportunidad de hablar tranquilamente, ¿no te parece? Hasta me cuesta creer que esto sea verdad, güey. Ese combate fue duro. El mío contra Dane, digo. No pensé que incluso después de todo lo ocurrido aún vacilaría a la hora de blandir su espada contra mí. De no ser por eso, me temo que seguiría sin ser rival para el espadachín crepúsculo. Igual que hace 500 años. ¿Qué es lo que quieres hacer con el telar del destino? El telar del destino todavía no he encontrado la forma de usarlo sacándole todo su potencial. Pero aún hay tiempo. Antes de que despierte la orden celestial. ¿Aún está dormido? Sí, desde hace 500 años con la catástrofe de Caenria no ha habido señal de actividad por su parte desde entonces. Hace poco presenciaste cómo el Arconte Hydro destruyó su trono divino, ¿verdad? Such a flagrant disregard for the rules. Que Celestia no tomará ninguna medida ante tal desprecio por las normas. Supongo que es prueba suficiente del estado en el que se encuentra el orden celestial. Claro, tiene sentido. Sin embargo, que despierte es cuestión de tiempo. Simplemente no sabemos cuándo ocurrirá o qué lo provocará. ¿Odias el orden celestial? Se podría decir que sí. Just look at Kari Bear. Si no, mira a Cariberto. Era una persona tan pura y decidida. El lugar en el que estamos ahora mismo es una representación perfecta de él. Tranquilo y pacífico. Aunque era un gilichu, ni siquiera aquello tan terrible que vio en el espejo fue suficiente para manchar su espíritu. He brought comfort. Le quitaron el derecho a formar parte de este mundo, pero aún así trajo consuelo a la gente que vive en él. Así que ¿quién le privó de su derecho de existir? Por supuesto, no es más que un ejemplo. Lo siento, con respecto al orden celestial es demasiado complejo como para explicarlo con unas pocas palabras. Lumine. Ay, Manu. Eres el único que me llama así en este mundo.
Tenía un montón de preguntas para ti, pero por alguna razón no quiero hacértelas ahora mismo. Eres tonta, pero entiéndeme, sí. Porque hay una cosa que te tengo que preguntar, algo que nunca he entendido. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos continuar juntos nuestro viaje? Ay, esos muñequitos. Mano. At the end of my journey, al final de mi viaje llegué a un lugar conocido como el Mar de las Flores del Fin. Mar de Flores del Fin. ¿Recuerdas hace mucho tiempo cuando viajábamos juntos entre distintos mundos? Me dijiste que querías encontrar un mar de flores lleno de ese tipo de flor en algún lugar del universo. Y entonces ese lugar, ese mar de flores, apareció de repente ante mí. ¿Crees que fue una coincidencia? ¿Qué quieres decir? Yo también te echo de menos, Lumine. Pero mientras esta guerra continúa y yo sigo buscando esa respuesta final, no sabré cómo mirarme a mí mismo y mucho menos cómo mirarte a ti. Mequitos para cuando un karaoke conote a un profesional y nos enseñas a cantar. ¿Qué ocurre? Este espacio ha perdido a su dueño, así que no durará mucho más tiempo. De hecho, hay algo más que deberéis saber sobre este lugar, aparte de que no podemos tocarnos el uno al otro con la desaparición de Cariberto, no recordaremos nada de lo que ha ocurrido aquí. ¡No! Solo por eso se quedó a hablar con nosotros. Lo sucedido aquí dejará de existir, incluyendo el recuerdo de este reencuentro. ¡No, mano! Y me lo dices ahora, eso es muy cruel, mano. Toma agua, ahorita toma agua. Bye for Nick 6925, tome ya, no ahorita. Still so sleepy. Yeah. Paimon's head feels all fuzzy. ¿Cuánto tiempo le damos al Sub-Zerito por haber usado el Speedway en un momento importante para el lore? ¿Cuánto tiempo creen que sea necesario? Y él me pesa ese güey. Le faltan muchos comandos. Bye for Nick 6925, unos 3 streams. ¿Unos 3 streams? ¿3 días? Me parece razonable, ¿verdad? Paimon aún está mareada. Ya que Paimon se despertó un poco antes que tú, te pondré al corriente. La gente de la aldea Vimara nos ve ayer durmiendo en las cercanías y como no podían despertarnos por más que lo intentaron, decidieron traernos hasta aquí. A mí me funó una semana. No seas mentiroso, te funé un día nada más. No al 100% del autotumoso. Que la bloqueé 3 días, dice Pesfesto. Oilo. ¿Para cuando un karaoke con autotune profesional nos enseña a cantar? Nada más. Dane también acaba de volver, pero parece que está herido. No dijo nada, solo se aseguró de que tuvieras bien y se fue. Parecía tener muchas cosas en la cabeza, pero así es Dane. Ahora mismo no puedo pensar con claridad. A ver, estábamos en ese recuerdo y vimos a aquel tipo llamado Cariberto. El de la aldea desapareció que estábamos buscando, ¿no? El problema es que Paimon no recuerda nada de lo que pasó después. Cariberto y yo estuvimos hablando sobre el telar del destino. Esa información es muy importante. Supongo que con eso hemos completado el encargo. El desaparecido que solo existía en la memoria de la gente era Cariberto. Pero ahora que desaparecieron, no sé cómo explicárselo a los aldeanos. Bueno, ¿y qué pasó después? Después, será que aún estoy completamente lúcida, tengo la sensación de que puede ocurrir algo más, pero no logro recordarlo. Siento como si hubiera perdido algo. Ah, there you aquí están, han dormido bien. Sleep well. No sabe ponerlos. Y yo qué carajo sé cuando es un momento importante o no, si siempre está ese baboso hablando.
¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Si es la primera vez que lo vemos en más de un año, seguramente. Emisión de Arconte. Abraham, pareces contento. ¿Ha ocurrido algo bueno? ¿Algo bueno? No es ni bueno ni malo. Es solo que, bueno, ayer organizamos otro grupo de rastreo porque no queríamos dejarles a ustedes las aventuras. Toda la labor de búsqueda. Pero mientras buscábamos, de repente alguien dijo que lo había recordado todo. Según él, el día... By for Nick 6925, nunca le he movido a los comandos. Si me pongo con ellos una hora, me vuelvo experto. ¿Qué te creo, mano? Según él, un día al anochecer pasó al lado de un árbol que hay fuera de la aldea y vio al aldeano desaparecido. Estaba durmiendo bajo el árbol. Poco después llegaron sus padres para despertarlo y se marcharon juntos. Parecía una familia muy feliz. ¿Alguna vez han estado en Liberty City? Siempre. ¿Qué juego es ese? ¿Cómo que qué juego es ese? Yo no juego estos juegos, así que no entiendo. Y por algo lo estoy leyendo yo, maldita sea. Suena un Sims. No digas mamadas, men. ¿Qué no? Liberty City es del GTA. No es juego, es un sueño repetitivo. El Liberty City es del GTA, ¿no? Oye, está GTA. Ciudad ficticia de la saga de videojuegos de Rockstar Game Grand Theft Auto. Pinche baboso. Tampoco entiendo cuando lees, va muy rápido. ¿Cómo va a ir muy rápido? No, es parecido. No, pero Liberty City es del GTA. Mira el pendejo que no sabe del GTA. Está... Perdón. Entonces todos empezamos a sentir que aquello fue real. Es un poco extraño que lo olvidáramos durante tanto tiempo. No es GTA. Es de GTA Liberty City. Ese se llama... Debe ser la forma de decir adiós de Cariberto. Ese debe ser el último recuerdo que tienen de él. Ay, también recordamos cómo se llamaban Cariberto. Desde luego no es un nombre que se escuche todos los días. Ojalá lo hubiéramos recordado antes. Es un nombre muy peculiar. No olviden a partir de ahora. Espero que sea feliz donde quiera que esté. Por nuestra parte nos sentimos muy aliviados de saber lo que ocurrió. Pero bueno, yo hablo de medio astral. No, ni idea. Ahí sí no sé. Parece que todo el mundo piensa que Cariberto fue de la aldea. Cariberto ya no está y el telar del destino ha sido completado. Paimon se pregunta cómo estará Tosa. ¿Deberíamos ir a verla? Si no recuerdo lo sucedido. Se lo contaremos nosotros mismos. Paimon no la vi antes de la aldea, así que a lo mejor está en el árbol. Vamos a hablar con ella. Ay, no, no, no. Esta gente, caray. Hola, Tosa, ¿cómo va todo? ¿Pasan ustedes dos? Justo iba a buscarlas para darles las gracias. Como en el grupo de rastreo por el camino, recordé lo que le ocurrió a Cariberto. La verdad es que no puedo creer que olvidara algo tan importante. Tal vez querías que le olvidaras. Seguro que no quería que le olvidara. Tengo la sensación de que él me dijo algo parecido, pero no recuerdo cuándo. La vida está formada por recuerdos, así que mis recuerdos sobre él siempre serán parte de la mía. Me siento muy feliz de haber podido conocerlo, así que ¿qué más da lo que ocurre en el futuro?
Okay, I'll Está bien, admito que me estoy haciendo la valiente. En realidad me ha dejado, ¿verdad? Otherwise, why would he just si no, ¿por qué like se habría marchado así como así sin siquiera despedirse de mí? Seguro que tiene sus razones. No hace falta que me consoles, estoy bien. No es cierto, estás llorando. It's just like como dijo Cariberto, las cosas que superamos son las que hacen que la vida sea tan valiosa. And, you know, así que si tiene corazón, heart, tal vez vuelva algún día para verme. ¿Cuánto dura esa misión? Lo que tenga que durar. Anyway, bueno, muchas gracias por todo lo que han hecho. Tengo que ir a ayudarle a la señorita. Me debería ir yendo hasta la vista. Bueno, ya estaría todo, ¿no? Todo el mundo puede volver a la normalidad. Así vas a contarle a Paimon qué ocurrió después de la conversación que tuviste con Cariberto, ¿no? Sí, ¿qué fue lo que pasó? No consigo acordarme. Parece que tengo algo en el bolsillo. ¿Tienes bolsillos? Vaya, una imagen. ¿De dónde la sacaste? Deja que Paimon vea. Pero si nada más estaba preguntando, pues yo qué voy a saber, hermano. Yo solo respondí. Hermanos deben llevarse bien. Ay, qué bonito. Ya terminó. Ya. Subcerritu, no puedo ser un poco vicio en el Fortnite's. Tengo 2340 horas. Aña, y me voy a dormir, mequitos. Adeus, te quiero. Besitos en el potito y que duerma bien, babosa. Buenas noches, babosín. Descansa y sueña bien. Bye, bye. No, ya no. La verdadera pregunta es, ¿cuándo dejará el Genshin y jugará juegos de verdad? Nunca. Así que ni lo esperes. Uf, terminé mis diarias, hermano. No lo esperes, porque nunca va a pasar. Un free. Tú cola con el free. Un free. Ándale, pues. Un free. Ándale. Ándale. Ay, ay, mi cuenta, mi cuenta. Ah. Ad Astra Abyss. Thank you for completing. Chiquete, cula. Güey, tengo ganas de darle una tiradita a Clorinde, güey. No me quiero arrepentir, pero bueno. Uy. Ya lo recupero. Ah, pero... Estoy llorando. Mi cuenta. Toda una pinche semana llorando. ¡Eh, que sea el nuevo! La Z. Ay, es un toma, güey. Bueno. One client, two clients, three. Quería el nuevo, mano. ¿Dónde está Toma? Toma debe estar por aquí. Escuchar música, sí. Yo también me quiero tirar. Ya me voy, banda. Buenas noches, descansen. No, vamos a hacernos güeyes durante 9 minutos. 8 minutos. Uy, mira. Me estoy sentando mal, perdón. Ya. Aquí no pasó nada. ¿Cómo que ya se nos va? ¡Oh, peón! Y mañana también va a ser Genshin, ¿eh? De una vez les aviso. Sí, sí. Subcerritu, 8 minutos de pura música con el Fersis. En Buya se aventaba 5 horas. Me aventaba 4. Y eran 2 en la tarde y 2 en la noche. Mañana todo el mapa al 100. No. ¿Por qué conmigo? ¿A poco eran 2 streams por día? Sí. Por la Clorind. Es que voy por Sigiwine. Yo solo recuerdo uno. Primero, empecé primero con uno. Y después, cuando tú me conociste, ya eran dos streams. Uno era las 4, de 4 a 6. Y el otro era como de 8 o 9 a 10, 11. 3 clientes. En la tarde era full Genshin. Full Genshin, qué pendejada estoy diciendo. Full free. Subcerritu, usted juegue Genshin todos los días y deje pasar el pase de Fort a ver si llegas a nivel 130. Me parece una buena opción. Es que creo que solo veía el de la tarde y el de noche veía a Tarta. Así es.
En la tarde era casi siempre Free y a veces Genshin. Y en la noche era Among Us o Minecraft. Y a veces también era Genshin. Ya después empecé a hacer, cuando tenía eventos de Genshin, hacía Genshin en la noche, como 3-4 horas. No le voy a subir su cuenta, No te preocupes, no lo voy a pedir. Tú tranqui, ya no tienes que subir ninguna cuenta tú. Vamos a salir. Voy a hacer la misión de C. Yo creo que también me la voy a aventar en directo, al menos para ver la animación. Bueno, eso. Qué flojera el Genshin, digo, es lo que hay. Ahorita no sé qué hacer, mano. ¿Qué hacemos? ¿Cómo se llamaba C aquí? CRF, no sé. Algo así. Christopher, pero sin vocales. El pana C. Siete. Ah, mira, está. A ver. En lo que miran eso, déjenme ver algo. Le ganó por 20 días. Lo mismo que yo. Ah, es que de segurito los dos dejaron de... quitaron el follow el mismo día y lo volvieron a poner. Subserito que fifielo con sus 2 meses de following a Echo. ¿Sabes qué debe haber sido? En el extensible, en el primer extensible, creo que quitaron el follow y lo volvieron a poner para a meter tiempo. A lo mejor y fue eso. Puede ser. Sí, porque C también me había quitado el follow y lo había vuelto a poner. Ya tengo la... la de Just Chatting, pero siento que está muy grande mi cámara y me da cosa. Pero bueno, vamos a ponerla en lo que se termina el tiempo. Déjale, quito el follow ese güey. Nabo barra baja Nao, gracias por los drops del Genshin, aunque no los usare. Pero gracias menor que 3, jajaja. De nada. Adivinando los tops. En el lugar 2. Creo que Fernie que está en el 1. En agosto, septiembre ya se cumplen 2 años. Sí. El Fernie que está en el 10. Ah, cabrón. ¿Y cómo sabes eso? Que está en el 1. Estaba en el 1 hace meses. O más. Echo Points. O sea que incluso alguien me gana en puntos, güey. Y eso que soy yo la streamer.
Yo que quería apostar todos mis puntos y no se puede. En el 5. Creo que es el 1. ¿Pero cómo ven eso? Hagan encuestas. Para. Pues aquí todos son ahorradores, güey. Nadie gasta sus pinches puntos aquí. No, no, voy a ahorrar, voy a ahorrar. Yo recuerdo que los puntos era de otra cosa y no de los e-coins. Sí, es otra cosa, pero no sé qué. No, en e-coins creo que el que gana más es este Kevin. Creo que Kevin tiene más. Ah, no, porque perdió su cuenta, ¿verdad? Subservitu, escuche la canción Emu Bonait. Ok. De hecho, sí la conozco. Ahora es de coins. Son para usarlos en el chat. Son los e-coins. No, esos no son los e-coins. Esas no son las e-coins. Que sí, que no, chingado. Kevin, ¿cuántas e-coins tienes? Yo tengo 345 de coins. Ahí está. ¿Ves? Llega tarde el señor, como siempre. Kings Seronto un lanzo 200 vitazos. WhatsApp, hermosa, mi bebé te extrae, amor mío. Hola, baby, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por esos 200 vitazos, se agradece. Buenas noches. 557k. A ver, te estoy diciendo con una chingada. Pero no, necio, necio. Sí son. No son. Son distintos. Mira, ahí Alex te dijo que son para usarlos en el chat, pero no sé qué forma. No sé para qué son los eco points. Porque esos son eco points. Las otras son e-coins. Ciérrale el stream. ¿Cuánto vale cerrarme el stream, güey? ¡500! Se me va todo. ¿Tiene 500 ya? ¡550! ¡A la perra! No mames, güey. Estás loco. Y el de desinstalar el juego es el peor. En efecto, lo voy a quitar. Que se instale Windows, LOL. Hay una tabla que se llama Channel Point y me sale el C en primero. ¿Cómo se llama? ¿En dónde sale eso? ¿Cómo estás, King? Bienvenido. ¿Qué me cuentas? ¿Dónde se sale eso? ¿Es de los puntos de quién son? ¿De qué bot? De Stream Elements. Me acabo de quedar ciega. Chatbot. Kings Seronto un envío 100 bits. Bebé, así me quedo toda la vida viéndote en directo. Gracias por tus 100 bits, se agradece mucho. Lo hago borrar el Windows y el Genshin y me llevo hasta la PC Gamer. Ahora. En ladre morada del chat, ni idea. A mí hay coins, me pueden pasar porque yo nunca dono nada. Soy pobre. A ver. Está la bola 8, que es la que quería, ¿no?
El account age. Apostar, cancelar, chat stats, comandos, contestar. Desaparecer. Emotes. Transferir puntos a otros usuarios. Puntos. En la tabla de clasificación. ¿Pero qué mierda es esto? Tiempo. Esos son los que están puestos. Toda la vida, mi amor, bebé. He tenido mucho trabajo estos días de domingo y no pude porque anduve fuera todo el día. ¿Dónde andabas? ¿Con quién estabas? ¿Cómo es el comando de dar puntos? Está deshabilitado. Pon más de eso como el Zone Alert, pero de Pokémon. Fuera, pero cada... Mira, los que están activos son... Desaparecer. No sé exactamente qué hace. Points. Y tiempo. Porque los otros son para moderador. ¿Con quién te fuiste el domingo, eh? ¿Andabas solo, mi amor? Fui según a votar y no pude... Ah, ya. F. ¿Por quién votaste? Para ver si te baneo o no. ¿Está el de la bola mágica 8? ¿Quieren que lo active? Voy a cenar taquitos, qué rico. Cómete uno en mi nombre. A ver, alguien ponga el de desaparecer. Quiero saber qué hace. No pude votar. Terrible. Sabes que tu voto lo ocuparon mal, ¿verdad? Desaparecer. Así se llama. Voy a activar este, a ver. Pues igual ibas a votar por la Claudia, ¿no? Pues seguramente tu voto fue ella, no te preocupes. Entra al Minecraft. Subcerrito, señor Fersisk, le vengo a decir que su suscripción de Mamitas Gordibuenas acaba de caducar. ¿Cómo quiere hacer el pago, transferencia o efectivo? ¿Qué pedo? XDDDD. Eco, hola, Danone. ¿Qué pedo, güey? Y nadie lo ocupó. Bueno, que no pude votar. Te dije por quién ibas a votar. ¡Chingado! Tengo que repetir las cosas 30 veces para que me escuchen. Yo sé que te tengo, pero no te tengo cerca de mí. Iba a votar por la que me va a dar trabajo. Ahí está, güey. Tu voto fue para ella, no te preocupes. Aunque no hayas podido votar, se fue para ella, güey. ¿No te has dado cuenta de que hay este fraude electoral ahorita? Quieren hacer el casilla por casilla. Y el voto por voto. Viper Nick 6925, bien corrupto el King. Qué preciso estoy, oye, Eco. ¿Cuál dijiste, Eco? Efectivo porque transferencia me roban datos. Hola, ¿cómo estás, Kevin FSMR? ¿Qué pedo con esta cuenta, güey?
¿Recuperaste cuenta? ¿O qué? ¿Y tu cuenta que dice FTW? Ah, lol. Iba con algo de regalo. Bueno, no encuentro para qué sirven los puntos. Pero bueno. Pues ya me voy, banda. Le metí un reporte. Le baneé a su cuenta. Mira que es bastante... bastante antigua, ¿eh? Cuidado. No recuperé mi cuenta, es una de mis cuentas. ¿Por qué no ocupaste esta en vez de crearte otra? Pregunta muy seria. O sea, literalmente esta la me sigue desde el 22, güey. Tengo como 6, qué horror. Les voy a quitar el follow. Eso es cuenta secundaria. No. Muy mal. Kevin tiene 6 cuentas. Qué horror. Qué horror. Bueno, ya me voy, chicos. Buenas noches. Descansen. Espero que les haya gustado el stream. Nos vemos otro día con más calmita. Subcerrito, los Echo Points sirven para lo que quieras. Si quieres que canjeen un mando de A5, y eso tú lo pones, y después cuando lo canjeamos tienes que comprarlo y mandarlo, XD. Ogno. Chingado, ya se fue quien le iba a enviar Raid. Bueno, ya ni modo. Buen stream, Echo, que pases bonita noche. Gracias, buenas noches, chicos. Besitos en el potito, los quiero mucho. ¿Qué pedo que hizo, güey? ¡Diablo, loco! ¿Puedo canjear Raid? Dale. No vendo mi voto. Yo no soy corrupto, no vendo mi voto. No, tú no lo vendes, pero a ellos les vale madres, igual lo agarran. Mano, agarraron voto de gente muerta, literalmente. De gente que ya había fallecido. Les valió madres y pusieron como que votaron. Subcerritu, quiero raid a Ecosauria. Quiero raid a Ecosauria, ¿eso qué? Sandros, así se escribe, vale. Te dio un timeout de un segundo. ¿Cómo que gente muerta? Mano, hubo un caso en el que una morra subió una foto de cómo en el libro de lo de las cines decía votado, güey, y era literalmente, y decía, nada más vengo a avisarles que mi suegro que murió hace 2 meses o algo así, revivió para venir a votar, güey. O sea, literalmente, ahorita hay fraude electoral, güey. Las cuentas no están dando en los votos, men. Literalmente están sacando las cuentas de la hoja. Pon tú, yo qué sé, en el Estado de México somos, pon tú, 3 millones de personas, un ejemplo. Y de ahí, haz de cuenta que, según esto, votaron como 130 millones de personas de ahí. Y es como de, no mames, güey, o sea, ¿de dónde sacas tanto pinche voto? Te sacan casi como el doble, güey. Pon tú 50 mil personas, pues hay 100 mil votos ahí, güey. Es ilógico, como si la gente hubiera votado doble. Entonces lo desenrolé, lo llevó a votar y volví a entrar, dices. Con razón llegó hasta el 60% de Shema. Y nada más, todo eso es con Morena, mano. Y luego hay otra foto en donde se ven los registros de los votos
Y sale Morena 30 votos, yo qué sé, el PAN 30 votos. O sea, hay 30 votos en todos sus partidos, güey. Es como, no mames, re sospechoso. Qué chido es en México. Es asqueroso, güey. La verdad, sí fue muy descarado todo esta vez. Es asqueroso. Tanto quieren cambiar al presidente que reviven los muertos para sacar al que hay ahí. En lugar 1 y con 0 points. LOL. Hubiera varios lugares donde fue unánime, o sea que 100% de los votos fue... Es que es una mamada, literal, güey. O sea, literalmente... Nada más por eso me he metido al Twitter estos días, güey, y es... Dices, ¿qué pedo? Se ve... o sea, los registros son... una burla. Ay, no mamen. O sea, es que es una estupidez, güey, literal. Ahorita mismo se la pasaron, pero feo, güey. Ahorita ya no me están saliendo. Pero ayer que entré, literalmente era todo de eso. Con $380 en la cuenta, digo. Qué gran votación. De hecho, van a hacer un paro nacional. Hubieron varios lugares donde fue. Ah, eso sí le leí. El 60% de Moreno fue. Eran comprados por Churchill y los vivos fuimos el 10 de Maynes. O sea, literalmente se pasaron, men. Mira, aquí está el del muerto. Es que creo que no se va a ver, mano. Aquí está, güey. O sea, literalmente es el registro de que literalmente el señor está muerto, güey, y fue a votar. O sea, es que es una estupidez, mano, en serio. Está horrible esto. Sí se pasaron. Y luego me salió otra publicación en donde habían ido varias personas a ponerse afuera de las No sé de qué oficinas o algo así, para que les pagaran lo que les habían prometido por vender su voto. No sé qué tan real sea eso. Espero y sea mame, güey, porque si lo es, en serio, qué horror. Bien descarados, voy a cenar, bebé, ahorita regreso, dejo vivo. ¡Ya me voy, baby! Pero vi que saludó mal a un nuevo sub. La verdad, todo te salió censurado, Fernic, pero prefiero que sea así. O sea, todo el país. ¿Qué es un paro nacional? La gente se va a ir a hacer meeting en frente de yo qué sé, güey. De los sitios de gobierno. No van a trabajar, no van a hacer nada, güey. Literalmente van a ir a hacer un meeting para que les hagan el voto por voto. ¿A dónde vas? Ya me voy, ya hice más de 2 horas. Oye, comandante, quédate un rato más, por favor. No, baby, ya me tengo que ir. Debo una ride. Tengo que enviar una ride. ¿Me haces un favor? Depende del favor, dime. Extiéndese el láser y el stream. Ay, tiene... Acierto el ride. Mira, si tienes carta... Ah, no. Olvídalo de las cartas. Ni siquiera las he puesto. Tengo que ponerlas. No, men, ya me tengo que ir. Ya son las 11. Pues ni he cenado. Tengo que cenar. Tengo hambre. Mano, me compré una tinta para labio. Según yo, era roja y terminó siendo naranja. ¿Cuándo por la extensión, Echo? ¿Me vas a tener aquí sin cenar? Salió naranja, mano. Yo te doy de comer. ¿Qué me vas a dar de comer? ¿Cuánto por la extensión? ¿Cuánto podría ser bueno por una extensión? Me quitaron mi pico de diamante, oye. Oh, qué pena. No es nada, solo que hice mis diarias, pero no me deja entrar al juego, pero me deja entrar y solo falta... ¿Qué? ¿Qué? No te entendí. O sea...
Hiciste tus diarias, pero no te deja entrar al juego, pero me deja entrar. No le des ni madres, no te pasó la lista completa, ya, ahí nomás. Mi internet muy mal. Vale. Hey, bicha, ¿sigues aquí? Kings Seronto un lanzo 200 vitazos. Está bien, bebé, ve a comer si no te da dolor de cabeza. Y de mal humor, anda, te quiero mucho. Ay, gracias por los 200 bits. Vale. Es que si no voy a cenar muy noche. O sea, ya de por sí es noche. Ya de por sí ceno noche. Ya sé que, bueno, literalmente estaba jugando y entre cambio de personaje eran 7 segundos y no exagero. Tú estás diciendo que de ahorita no tiene mucho que lo craftee, no mames. Falta entregarlas a Katherine. A ver si logro entrar. Bueno, me retiro, chicos. Muchas gracias por haber andado por aquí. Un besito en el potito. Los quiero mucho. Se me cuidan. Entre si solo reclamen las 20 protos. Ok. Dale, buenas noches, chicos. Descansen. Besito en el potito. Los quiero mucho. Bye. Queremos más directos así con tu linda cara en la pantalla. Llevo toda esta semana con mi cara. Así que sí, seguramente sí. Literalmente me estoy bañando diario para esto, güey. Ya tengo racha. Huelo rico todo el día, güey. Bueno, menos en las mañanas que me despierto. Pero sí, llevo racha. Seguiré con racha. Así que, bueno. Esa es la idea. Tener mi jeta todos los días. Bañando diario. Güey, antes no me bañaba diario. Me bañaba un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Pero es que como hace mucho calor en las noches... literalmente me atomizo el cabello, güey, para soportar el calor, porque se encierra el calor en el cabello. Entonces a cada rato me ves así, echándome agüita por todos pinches lados, güey. Y pues se me hace feo el cabello después de tanta agua. Milagro, un atoco que se baña. Ah. Sí, bebé. Huele a oh en la mañana. Ni que fuera tú, güey. Si lo tienes corto. Mano, hace tanto calor que literalmente metes así la mano, güey, y en el cabello y está toda la parte de acá asquerosamente caliente, güey. Horrible. De hecho, me baño y cuando me cae el agua fría en el cabello, sale calientita el agua, güey. Así de calor hace, güey. Cabroncísimo. Yo no, porque me paro a las 4 de la madrugada para bañarme e irme a trabajar, doña. Apestas, igual. Es horrible. Bueno, bye bye, chicos. Adiós.